Muy buenas amigos y amigas de Gedrón. Actualmente en el mercado teníamos dos sectores muy diferenciados en la categoría de drones ready to fly, los de uso profesional y los de uso recreativo, ambos con una diferencia tanto de funciones como de precios muy fuertes. Pero existía un vacío entre ambos mundos, un abismo en el que se encontraba el usuario casual, ese que buscaba un dron que no fuera un juguete, pero que le diera calidad y prestaciones sin la necesidad de llegar a ser un dron profesional. Así nacen los selfie drones, drones que son compactos, portables y de fácil uso y manejo, orientado a los que buscan llevar siempre consigo una cámara aérea, que tengan potencia y grandes prestaciones, pero que tengan precios más atractivos que la de los drones profesionales. En el vídeo de hoy traemos uno de los drones estandarte de esta categoría. Gracias al gigante Yuniq, una de las marcas principales del mercado, traemos el Breeze, el selfie drone del usuario casual. El producto que vamos a analizar hoy es el Breeze de la marca Yuniq, un potente selfie drone con una cámara 4K. La primera impresión, como siempre, es muy importante, y en este punto el Breeze de Yuniq nos ha gustado muchísimo por los materiales y diseño de la caja, fuertes, limpios y elegantes. En la parte trasera de la caja encontraremos los distintos modos de vuelo que tiene el aparato, así como algunas características y un indicativo de la aplicación que usará para su manejo. Desde el exterior de la caja podemos deducir el público al que va dirigido, ya que nos recuerda lo fácil y seguro que es su manejo, y las posibilidades de compartir nuestras fotos y vídeos directamente con nuestras redes sociales, algo que agradece sin lugar a dudas el usuario casual de este selfie drone. En el interior encontraremos la caja para transporte con el Breeze y tres cajas con instrucciones y accesorios. En una de las cajas encontraremos las instrucciones, las cuales vienen en inglés, italiano, francés, alemán y español. En ellas encontraremos toda la información necesaria para el correcto funcionamiento del aparato, así como una guía de principiantes para los más novatos. En la caja de menor tamaño, un juego de hélices de recambio con su correspondiente juego de tornillos, algo que agradecerá siempre, sobre todo, los que se inician con los drones. En la caja de los accesorios encontraremos un cable USB, el cable de corriente y el cargador de las baterías. Para recargar nuestra batería, enchufaremos el cable de corriente al cargador y a este último la batería, teniendo un tiempo de carga alrededor de unos 40 minutos. La maleta de transporte y protección de nuestro Breeze, con el nombre impreso en la cubierta, es de un material duro y resistente. La verdad que el aspecto me ha gustado bastante y es fácilmente transportable en cualquier mochila. Al abrir la caja, en el interior de la tapa superior encontraremos dos checklists de instrucciones y precauciones para nuestro Breeze, además del dron, los cubrehélices y la batería. El Breeze tiene varias cámaras y sensores. En la parte inferior, la cámara de flujo óptica y el sensor infrarrojo, y en la parte frontal, una cámara con estabilización digital de 4K. Las patas del tren de aterrizaje y despegue vienen plegadas para facilitar su transporte, y su tamaño y disposición nos permiten aterrizajes y despegues robustos. En el interior de la maleta de transporte hallaremos un hueco para guardar la batería, o si llevamos instalada la batería de serie, una segunda batería, pudiendo llevar de esta forma dos baterías a la vez en la maleta. Además, los cubrehélices, de fácil puesta por clic alrededor de los motores para hacer más seguros nuestros vuelos, sobre todo en interior. Ahora que lo hemos visto, lo mejor será ponerlo a prueba. Con la salida al campo ya pudimos apreciar la comodidad de llevar en la mochila el dron, incluso en su maleta de transporte, que nos cupo en la mochila del material de grabación, y es un punto imprescindible en este tipo de aparatos, la comodidad. Una vez allí, los pasos son pocos y sencillos: sacar el aparato, desplegar las patas del tren de aterrizaje y situarlo en una superficie plana a 4 metros de distancia, encender el dron, vincularlo a nuestro móvil con red wifi de 5 GHz, y tras elegir el modo de vuelo y calibrar a nuestro gusto ciertos parámetros de grabación, pulsaremos despegue, y ya lo tendremos listo y en el aire. El control es fácil e intuitivo, y no nos costó nada hacernos desde el primer vuelo con los mandos a través del móvil de nuestro Breeze. La aplicación tiene 5 modos de vuelo distintos, y al iniciar por primera vez cualquiera de estos modos, se nos despliega una serie de páginas tutoriales para conocer el funcionamiento de cada uno. De estos modos de vuelo destacamos tres principales. El modo desplazamiento, el ya conocido Droni. Para ello situaremos el Breeze frente a nosotros, y con tan solo pulsar en la pantalla, realizará un vuelo de ida y vuelta. Como podéis ver, pese a no tener gimbal, la imagen es muy estable, y con un estabilizado digital obtendremos en postproducción unos movimientos suaves y elegantes.
En el modo órbita, definiremos el punto de interés sobre el que queremos que rote nuestro bris, principalmente nosotros, y tras indicarle dirección, altura y distancia, comenzará a rotar. El modo Sígueme me ha gustado bastante, respeta la distancia y nos sigue muy bien, y creo que junto al modo Desplazamiento es el modo que más va a usar el usuario del bris, para hacerse fotos o vídeos y compartirlo en las redes. Además el modo Selfie, el modo Piloto, en total 5 modos con los que podremos disfrutar de unos vuelos cómodos, sencillos y sin complicaciones, disfrutando de increíbles grabaciones y fotografías con su cámara de 4K y 13 megapíxeles. Una vez que tenemos nuestras fotos o vídeos realizados con el bris, podemos compartirlas con nuestras redes directamente desde la aplicación, compartiendo con nuestros seguidores y amigos las imágenes capturadas con este selfie drone. Además, hemos puesto a prueba la geovalla y los sensores del bris, sorprendiéndonos lo bien que reacciona y que mantiene la posición con los sensores y con el módulo de GPS. Haciendo una valoración, creemos que es una buena elección de selfie drone, una nueva categoría que tiene un público cada vez más amplio. Bueno, como veis, el bris de Unique va orientado al usuario moderno y activo en las redes sociales, que busca un selfie drone, una cámara aérea con la que compartir sus momentos de vídeos y fotos de una forma diferente y al instante. Es cómodo de llevar, muy fácil de usar y robusto, algo que considero importante ya que este tipo de drones, al ser de menor tamaño, tendemos a poner menos cuidado en su transporte, y al llevar una cámara sin gimbal será más resistente a los posibles golpes al guardarlo o al aterrizarlo. En mi opinión, Unique se pone la cabeza en este género de drones, los selfie drones, unos drones demandados por los que buscan una cámara aérea, un dron con prestaciones, pero sin las complicaciones ni los precios de los drones ready to fly de la gama profesional. En fin amigos, hasta aquí el vídeo del bris de Unique. Espero como siempre que este vídeo os haya ayudado a aclararos un poco. A mí solamente me queda decir, ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribiros y ¡buen vuelo!